Ponemos aquí las lentejas con agua y sal, simplemente. Una buena cantidad de agua, como luego las vamos a escurrir. Estas van a cocer como en unos 25-30 minutos. En una olla express, en una olla rápida, en 10-12 minutos están cocidas. Aquí van a necesitar como 25-30. El calabacín con dos dientes de ajo y troceado y a saltear. Y eso lo vamos a hacer en una sartén, aquí. Ponemos aceite de oliva virgen extra y el vinagre lo voy a poner a reducir también en una cazolita. Vinagre de Módena o aceto balsámico. Hacemos medias lunas, las cortamos así. Y esto luego para poner en el fondo de la ensalada. El ajo, ahí veis, un poco, un toquecito. Y cuando el ajo ya empieza un poquitín a dorarse, añadimos el calabacín para saltearlo. Tenemos ya el vinagre de Módena reduciendo, las lentejas haciéndose y el calabacín salteando. El calabacín lo reservo aquí. Y en esta misma sartén ponemos abundante aceite porque la tempura la vamos a hacer en esta sartén. Siempre que hay que hacer tempura, abundante aceite. La cebolla. Hacemos unos aros. Esto primero lo desecho y hago así. Hacemos redonditos. Así. La tempura. Harina. Agua fría, fría. Mezclamos. Así, que no quede muy espeso ni demasiado ligero. ¿Veis? Meter los anillos aquí. En la tempura. Bueno, ya estamos con la tempura en marcha, ¿eh? ¿Veis? Así. Y yo ahora cojo una fuente, papel absorbente y ya voy sacando. Dejarme que yo vaya friendo los aros y luego haré lo mismo con los pimientos verdes también. ¿Eh? Esto se queda tieso, tieso y crujiente. Bueno, tenemos aquí, ¿veis? Lo que hemos reducido, ¿eh? el aceto balsámico. Le añadimos aceite de oliva virgen extra y así ya dejamos el aliño preparado, que es el aceto balsámico reducido más el aceite de oliva virgen extra y una pizquita de sal. Ya tenemos la vinagreta al punto. La dejo aquí preparada. Bien. Aquí tenemos los calabacines, la tempura de cebolla y de pimiento verde, las lentejas cocidas y escurridas. Nos falta el foie. Le ponemos pizca de sal al foie, pimientita molida que le va, que no os podéis ni imaginar. Pasarlo simplemente por harina y a la sartén caliente. Mientras esto se sella, nosotros vamos a montar la ensalada. En el fondo, calabacín salteado, así, y unas lentejas. Ahí, calabacín, lentejas en el fondo. Unos aros de cebolla. Ahí, unos aritos de pimiento verde y solamente nos falta poner el foie encima. Mirad, el foie ahora ya le doy la vuelta. Mirad qué aspecto. De 10, ¿eh? No lo hagáis mucho, porque si lo hacéis mucho se os va a convertir en grasa. Mirad, para la ración, mirad qué aspecto. Así. La vinagreta, toque final. Equilicua. Zanahoria rallada, así, un poquitín para darle puntito de color y nos vamos a la mesa. Muy bueno, ensalada de calabacín, lentejas, foie y tempura de cebolleta y pimiento verde con un toque de zanahoria.